personajes, Clara y Solange. Ambas son hermanas y criadas de la señora. La habitación de la señora. Muebles Luis XV. Encajes. En el fondo una ventana abierta que da a la fachada del inmueble de enfrente. A la derecha la cama. A la izquierda la puerta y una cómoda. Flores por todas partes. Anochecer. ¿Y estos guantes? Estos eternos guantes. Mira que te lo he dicho y repetido que los dejaras en la cocina. Con eso me figuro. Esperas enamorar al lechero. No, no, no. No mientas. Es inútil. Cuélgalos encima del fregadero. ¿Cuándo comprenderás que esta habitación no hay que profanarla? Todo, absolutamente todo lo que viene de la cocina es esputo. Sal y llévate tus esputos. Pero, para. No te prives. Hazte la mosquita muerta. Y sobre todo, no te des prisa. Tenemos tiempo de sobra. ¡Sal! Prepara mi vestido. ¡Deprisa! No tenemos tiempo. No está aquí. ¡Clara! ¡Clara! Que la señora tenga la bondad de disculparme. Estaba preparando la infusión de la señora. Prepare mis trajes. El vestido blanco de lentejuelas, el abanico y las esmeraldas. Sí, señora. ¿Todas las joyas de la señora? Saque las que quiero escoger yo misma. Y claro está, los zapatos de charol. Esos que tanto codicia usted desde hace años. Para su boda, me figuro. Confiese que la sedujo. ¿Está usted embarazada? ¡Confiéselo! Solange se pone en cuclillas sobre la alfombra y escupiendo sobre los zapatos le saca brillo. Ya le dije, Solange, que evitara los esputos. Que duerman en su cuerpo, hija mía, y que se pudran en él. Que el caminante extraviado se ahogue en ellos. Es usted feísima, tesoro mío. Inclínese más y mírese en mis zapatos. ¿Se figura que es cosa grata para mí saber que mi pie está envuelto entre los velos de su saliva, entre las brumas de su pantano? Deseo que la señora esté guapa. Lo estaré. Usted me odia, ¿verdad? Me ahoga con sus atenciones, con su humildad, con las espadañas y la reseda. Es un estorbo inútil. Hay demasiadas flores. Es mortal. Estaré guapa, más de lo que pueda usted serlo en toda su vida. Porque con ese cuerpo y esa cara, nunca podrá seducir a nadie. Ni siquiera Mario, ese joven lechero ridículo que nos desprecia y si le ha hecho un hijo... Pero si yo nunca he... ¡Cállese, idiota! ¡Mi vestido! Solange busca un vestido en el armario apartando otros. El vestido rojo. La señora se pondrá el vestido rojo. He dicho, el blanco con lentejuelas. Lo siento. Esta noche la señora llevará el vestido de terciopelo escarlata. ¿De verdad? ¿Por qué? No puedo olvidar el pecho de la señora bajo los pliegues de terciopelo. Cuando la señora suspira, ya habla el señor de mi fidelidad. Un traje negro le sentaría mejor a su viudedad. ¿Cómo? ¿Tendré que precisar? Ah, ¿te refieres? Muy bien, muy bien. Amenázame. Insulta a tu ama. Solange, ¿te refieres de verdad a las desgracias del señor? Tonta. No es este el momento de recordármelo. Pero de esta indicación voy a sacar gran provecho. ¿Sonríes? ¿Lo dudas? Aún no ha llegado el momento de resucitar. ¿Mi infamia? Mi infamia. ¿Resucitar qué palabra? Señora. Ya veo a dónde quieres ir a parar. Ya oigo el zumbido de tus acusaciones. Desde el principio me insultas. Andas buscando el momento de escupirme en la cara. Señora, señora, que aún no hemos llegado ahí. Si el señor... Si el señor está en la cárcel, es gracias a ti. Atrévete a decirlo. Atrévete. No tienes pelos en la lengua. ¡Habla! Yo obro clandestinamente, camuflada por mis flores. Pero nada puedes contra mí. La palabra más significante le parece una amenaza. Que recuerde la señora
que soy la criada. Por haber denunciado al señor a la policía, por haber aceptado venderle, yo estaría a tu disposición. Y eso, que yo hubiera hecho peor aún. Mejor. ¿Crees que no sufrí? Clara, yo obligué a mi mano, ¿me oyes? La obligué lentamente, firmemente, sin error y sin tachaduras, a trazar esa carta que iba a mandar a mi querido al presidio. Y tú, en vez de sostenerme, me desafías. Hablas de viudedad. El señor no está muerto, Clara. Al señor, de presidio en presidio, le llevarán hasta la Guayana, quizá. Y yo, su querida, loca de dolor, le acompañaré. Formaré parte del convoy. Compartiré su gloria. Hablas de viudedad. El vestido blanco es el luto de las reinas. Clara, lo ignoras. Te niegas a darme el vestido blanco. La señora llevará el vestido rojo. Está bien. Dame el vestido. Qué sola estoy y sin amigos. Veo en tus ojos que me odias. Oh, la quiero. Como se quiera el alma, supongo. Me quieres y me respetas. Y esperas mi donación, la cláusula a tu favor. Haré lo imposible. Ya sé, ya sé, ya sé. Me tiraría al fuego. Solange ayuda a Clara a ponerse el vestido. Abroche y no estire tanto. Pero no intente liarme. Solange se arrodilla a los pies de Clara y arregla los pliegues del vestido. Evite rozarme. Échese hacia atrás, que huele a fiera. Pero, ¿de qué infecta guardilla donde por la noche vienen a visitarla los criados trae usted esos olores? La guardilla, la habitación de las criadas, el desván. Si hablo del olor de las guardillas, Clara, es mero recordatorio. Allí, allí las dos camas turcas separadas por la mesilla de la noche. Allí la cómoda de pino con el altarcito a la Virgen. Eso es, ¿verdad? Somos infelices, me entran ganas de llorar. Es cierto. Pasemos por alto nuestras devociones a la Virgen de Yeso. Ni siquiera hablaremos de las flores de papel. De papel y el ramillo de palma bendita. Mira, mira esas corolas abiertas en mi honor. Soy una virgen más guapa, Clara. Cállese. Y allí, allí la dichosa ventanuca, por donde el lechero me dio desnudo, salta hasta su cama. La señora va muy lejos, ¿eh? La señora... ¡Sus manos! Que sus manos no vayan tan lejos. ¿Cuántas veces se lo murmuré? Apesta la fregadero. La cola. ¿Cómo? La cola. Que le estoy arreglando la cola de su vestido. ¡Apártese, sobona! ¿Ladrona yo? ¿Cómo? Digo sobona. Si usted se empeña en lloriquear, hágalo en su guardilla. Aquí, en mi habitación, solo acepto lágrimas nobles. El bajo de mi vestido algún día estará cuajado de ellas, de lágrimas preciosas. ¡Arregle mi peto, puta! La señora se encoleriza. Entre sus brazos perfumados, la cólera me lleva. Me levanta, despego, arranco y me quedo. ¿El collar? Pero date prisa, que no nos dará tiempo. Si el vestido es demasiado largo, haz un dobladillo con imperdibles. Solán se levanta y va a buscar el collar en un estuche. Pero Clara se adelanta a ella y se apodera de la joya. Sus dedos han rozado los de Solán. Horrorizada, Clara retrocede. Guarde las manos lejos de las mías. Su contacto es inmundo. Vamos de ese prisa. No hay que exagerar. Sus ojos se encienden. Alcanza usted la orilla. ¿Cómo? Los límites, las fronteras. Señora, tiene usted que guardar las distancias. ¡Qué lenguaje, hija mía! Clara, te vengas, ¿verdad? Sientes que se acerca el instante en que abandonas tu papel. La señora me comprende muy bien. La señora me adivina. Sientes que se acerca el instante en que dejarás de ser la criada. Vas a vengarte. Te preparas. Afilas tus uñas. Te despierta el odio. Clara, no olvides. ¡Clara, me oyes! Pero Clara, ¿no me oyes? Sí, sí, la oigo. Gracias a mí tan solo existe la criada. Gracias a mis gritos y a mis gestos. La oigo. Existes gracias a mí y me desafías. No puedes saber lo penoso que ser la señora Clara. Ser el pretexto de tus melindres.
un poco más y dejarías de existir. Pero yo soy buena, soy guapa y te reto. Mi desesperación de amante me embellece aún más. Su querido. Mi desdichado querido contribuye a mi nobleza, hija mía. Me engrandezco más y más para reducirte y exaltarte. Echa mano de todas tus artimañas, es la hora. Basta, dese prisa. ¿Está lista? ¿Y tú? Estoy lista. Estoy harta de ser un objeto de asco. Yo también la odio. Cálmate, hija mía, cálmate. Da golpecitos en el hombro de Solange para incitarla a la serenidad. La odio, la desprecio. Ya no me impresiona. Resucite el recuerdo de su querido para que la proteja. La odio. Odio su pecho lleno de exhalaciones balsámicas, su pecho de marfil, sus muslos de oro, sus pies de ámbar. ¡La odio! Pero... Sí, señora hermosa mía. Se cree que todo le estará permitido hasta el final. Cree que puede robarle la belleza al cielo y privarme de ella. Y elegir sus perfumes, sus polvos, su laca para las uñas, la seda, el terciopelo, el encaje, y privarme de ellos. Y quitarme al lechero. Confiese lo del lechero. Su juventud, su lozanía la conmueve, ¿en verdad? Confiese lo del lechero. Porque Solange le dice a usted, ¡mierda! ¡Clara, Clara! ¿Qué dice? ¡Clara, Solange, Clara! ¡Claro que sí! Clara le dice, ¡mierda! Clara está aquí más clara que nunca, luminosa. Le da un bofetón a Clara. ¿Clara, usted? ¡Oh! La señora se creía protegida por sus barricadas de flores, salvada por un destino excepcional, por el sacrificio. Pero no contaba con la rebelión de las criadas. Mire, mire cómo se acerca, señora. Va a estallar y a desinflar su aventura. Ese señor no era sino un triste ladrón y usted una... ¡Prete para arriba! ¿Prohibirme? ¡Qué chiste! La señora está atónita. Ay, su cara se altera. ¿Desea un espejo? Le tiende a Clara un espejo de mano. Me hace más bella. El peligro me da una aureola. Y tú, Clara, eres todo tinieblas. Del infierno. Ya lo sé, conozco el disco. Leo en su cara lo que hay que contestarle. Y después, hasta el final. Las dos criadas están aquí. Las fieles criadas. Embellézcase para humillarlas. Le hemos perdido el respeto. Estamos envueltas, mezcladas en nuestras exhalaciones, en nuestras pompas, en nuestro odio hacia usted. Vamos tomando cuerpo, señora. No se ría. Por favor, sobre todo no se ría de mi grandilocuencia. Váyase. Para servirla también, señor, vuelvo a mi cocina. En ella encontraré mis guantes y el olor de mis dientes. El eructo silencioso del fregadero. Usted tiene sus flores y yo mi fregadero. Soy la criada. Usted, eso sí, no me puede profanar. Usted me lo pagará en el paraíso si es necesario. Preferiría seguirla hasta allí antes que abandonar mi odio a la puerta. Ríase un poco, ríase y rece deprisa, muy deprisa. He llegado a lo último, querida. Golpea a Clara en las manos y Clara protege su garganta con ellas. ¡Quite las tarpas! Deje ver su frágil cuello. No tiemble, no se estremezca. Obro rápida y silenciosamente. Sí, voy a volver a mi cocina, pero antes termino mi tarea. De repente suena el despertador. ¡Ti, ti, 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 ti! Solange se para. Las dos mujeres se acercan la una a la otra, emocionadas, y lo escuchan. ¡Démonos prisa! ¡La señora va a volver! Empieza a desabrocharse el vestido. ¡Ayúdame! ¡Jo! Se acabó y no pudiste llegar hasta el final. Siempre ocurre lo mismo. Por tu culpa. Nunca estás lista a tiempo. No puedo rematarte. Mira, lo que nos quita tiempo son los preparativos. Ten en cuenta que... Anda, anda, vigila la ventana. Ten en cuenta que nos da tiempo. He dado cuerda al despertador para que podamos guardarlo todo. Hace un tiempo bochornoso esta noche. El día entero ha sido bochornoso. Sí. Y nos mata, Clara. Sí. Sí. Voy a preparar la infusión. Pero ya la preparo yo. Vigila la ventana. Nos da tiempo. ¿Aún te miras? Clara, hija mía. Estoy cansada. Vigila la ventana. Con lo torpe que eres, nada estaría en su sitio.
y tengo que limpiar el vestido de la señora. ¿Qué te pasa? Puedes parecerte a ti misma. Pon la cara de siempre, vamos, Clara. Vuelve a ser mi hermana. Estoy rendida. Esta luz me mata. Oye, ¿crees que la gente de enfrente... ¿Qué más nos da? ¿No quisieras que nos organizáramos en la oscuridad? Cierra los ojos. Clara, cierra los ojos, descansa. Cuando digo que estoy cansada es un decir. No aproveches la ocasión para compadecerte de mí. No me intentes avasallar. Quiero que descanses. Cuando descansas es cuando más me ayudas. Te comprendo, no te expliques. Sí, sí, me explicaré. Eres tú quien ha empezado. Primero, cuando aludiste al lechero. ¿Crees que no adiviné lo que pensabas? Si Mario... Oye, pero... Si el lechero me dice cosas soeces al anochecer, a ti también te las dice. Pero te sentías muy feliz pudiendo... Más valdría que miraras si todo está en orden. Mira, la llave del escritorio estaba puesta así. Y sobre los claveles y las rosas, es imposible, como dice el señor, no encontrar... Te sentías muy feliz pudiendo mezclar tus insultos. No descubrir un pelo de una u otra criada. Y los detalles de nuestra vida privada. ¿Con qué? Da un nombre. Da un nombre a la cosa. ¿La ceremonia? Además, no nos da tiempo de empezar una discusión aquí. Pero Solange, es nuestra esta vez. Te envidio por haber visto su cara al enterarse del arresto de su querido. Esta vez hice un buen trabajo, ¿lo reconoces? De no haber sido por mí, sin mi carta de denuncia no hubieras asistido a este espectáculo. El querido con las esposas y la señora llorando. Puede morirse del disgusto. Esta mañana no podía ni estar de pie. Mejor que se muera y que yo herede por fin. No voy a volver a poner los pies en esa siniestra guardilla. Entre esos imbéciles. Entre una cocinera y una ayuda de cámara. A mí me gustaba nuestra guardilla. Ay, no te enternezcas. ¿Te gusta? Sí. Para contradecirme. Yo la odio. La veo tal y como es, siniestra y desnuda. Despojada, como dice la señora. Pero, en fin. Nosotras somos unas piojosas. Vamos, no empieces de nuevo. Mejor es que mires por la ventana. No puedo ver nada. Es demasiado oscura la noche. Tengo que hablar, tengo que desahogarme. Me gustó la guardilla porque su pobreza me obligaba a hacer pobres ademanes. Y ningún cortinón que levantar, ninguna alfombra que pisar, nada de muebles que acariciar con la mirada o con el trapo. Nada de espejos, nada de balcones. Nada nos obligaba a un gesto demasiado pomposo. Pero tranquilízate, ¿eh? En la cárcel podrás seguir haciéndote la señora, la María Antonieta, pasearte de noche por la casa. ¿Estás loca? Sí, nunca me he paseado por la casa. ¿Con qué nunca, eh? La señorita nunca se ha paseado. Envuelta en las cortinas o en la colcha de encaje, ¿no es eso? Ay, contemplándose en los espejos, pavoneándose en el balcón. Y a las 2 de la madrugada, saludando al pueblo que acude para desfilar debajo de su ventana. Nunca, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Pero Solange! La noche es demasiado oscura para espiar a la señora. Sobre tu balcón, ¿te creías invisible? ¿Por quién me tomas? No intentes hacerme creer que eres sonámbula. En nuestra situación puedes confesarlo. ¡Pero Solange, estás chillando! Por favor, habla más bajo. La señora puede volver sigilosamente. Corre hacia la ventana y levanta la cortina. ¡Deja las cortinas! Ya he terminado. Ay, no me gusta verte levantarlas de esa manera. Tu ademán me trastorna, déjalas caer. La mañana en que le detuvieron, mientras acechaba a los policías, el señor hacía como tú. El menor ademán te parece un ademán de asesino que quiere huir por la escalera de servicio. ¡Ja! Ahora tienes miedo. Ironiza, para excitarme, venga, venga, ironiza. Nadie me quiere, nadie nos quiere. Ella sí que nos quiere. Es buena. La señora es buena. La señora nos adora. Sí, nos quiere como a sus sillones. Y ni siquiera eso. Como a la loza rosada de sus letrinas. Como a su bidé. Nosotras no podemos querernos. La mugre no quiere a la mugre. ¿Crees que me voy a resignar? ¿Seguir con este juego y por la noche meterme de nuevo en la cama turca? Quizá ni siquiera podamos seguir con el juego.
Y si yo no puedo escupir sobre alguien que me llama Clara, mis esputos van a ahogarme. Mi chorro de saliva es mi diadema de diamantes. Habla más bajo, por favor. Habla de la bondad de la señora. ¿Su bondad? Es fácil ser buena y risueña y dulce. Su dulzura. Su dulzura cuando se es guapa y rica. Pero ser buena cuando se es criada. Una se contenta con pavonearse mientras hace la limpieza o friega la ropa. Se blande un plumero como si fuera un abanico. Se hacen ademanes finos con la bayeta. O como tú. Una va por la noche a pegarse el lujo de un desfile histórico en los aposentos de los señores. Solange, ¿otra vez? ¿Pero qué andas buscando? ¿Crees que tus acusaciones van a apaciguarnos? De ti podría contar cosas peores. ¿Tú? ¡Claro que yo! Si quisiera... Porque he bien mirado todo. ¿Todo? ¿Bien mirado todo? ¿Qué quieres insinuar? Eres tú quien hablaste de este hombre. Clara, te odio. Y te lo pago con creces. Pero no iré a buscar el pretexto de un lechero para amenazarte. De las dos, ¿quién es la que amenaza? Dime, ¿lo dudas? Inténtalo primero. Dispara la primera. Eres tú quien te echas para atrás, Solange. No te atreves a acusarme de lo más grave. De mis cartas a la policía. La guardilla quedó inundada bajo mis borradores. Páginas y páginas. Me inventé las peores historias y las más bellas de las que sacabas provecho. Anoche, mientras hacías de señora con el vestido blanco, estabas radiante. Ya te veías subiendo secretamente al barco de los deportados a La Martinique.